Vamos a Nerja y nada, son las 7, no, las 8 ya serán, acabamos de parar para hacer un alto en el camino y echar gasolina y nada, nos vemos en un ratito. Highlight, amigos de Facebook. ¿Dónde está tu hijito Samson Miguel? El pequeño quesilete. El pequeño quesilete, ¿dónde está? Con la Yayi. ¿Y le echa mucho de menos? Claro. ¿Sí? Hace un viento de la hostia, ¿verdad? Claro. Uy, perdón. Eso luego lo corta. No. Amanece. Amanece. Reservado ya para comer en el Ayo, donde comían los de verano azul. Donde comían los de verano azul. ¿Has comido bien? ¿Sí? ¿Qué has comido? Ensalada. ¡Ostras! Ensalada. De atún. Sí. Y paella. Paella y pael. Que estamos en el Ayo. Sí. ¿Verdad? Verano azul. Aquí. En Ayo. ¿Dónde está? Aquí. El Ayo. El Endero, la patrola, el Ayo. Y estos son mis cuñados. Highlight. Highlight. ¿Y qué, Penchito? ¿Lo estás pasando bien? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10? Un 10 por la parte de mi hermano y un 0 por tu parte. Del águila, que siempre se me olvida, está aquí. Ahí está. Que es súper bonito. Y por ahí vienen los dos especímenes, que son nuestros maridos. Ahí está mi cuñado y Miguel. Que no sabemos si dejarlos por ahí tirados o seguir con ellos. Y nada, vamos a... ¡Highlight! ¡Highlight! Ahora me entendéis, ¿no? Una fotico y nada, hace muy buen día, hace un poco de viento, pero bueno, no pasa nada. Ha ha ha.
Hemos descansado un poquito, perdonad que hable bajo, pero creo que todavía está Miguel durmiendo. Tiene unos pelos que no te puedes imaginar y unos ojos de porrera increíbles por el viento de hoy, porque hoy está haciendo un viento que agüita. Y nada, son como las 8 y cuarto, así de la tarde, vamos a ir ahora a cenar. Y nada, me voy a echar un poquito de crema en la cara, que la tengo súper cortada del viento. Os voy a enseñar lo que me he traído en el neceser de maquillaje, que me he traído cuatro cosas para un fin de semana, no me he querido complicar nada la vida, vais a ver que son cuatro tonterías. Me he traído esta de Real Techniques, el dúo de blanco, que lo utilizo para viajar porque normalmente no me hace mucho chiste, pero bueno, para viajar el colorete y el contorno en uno, pues está muy bien, además es de cartón. Este cuarteto de Kiko, que me lo llevé también en la luna de miel y se lo puedo abrir, vale. Pues es muy socorrido y bueno, me gusta mucho, son colores que están bastante bien para viajar. Es de Primark, que lo tengo desde Navidades, un poquito más tarde de Navidades, sí, lo compré, ahora unas semanitas, yo no sé si todavía lo tendréis. Yo creo que sí. Esta es una base de bourjois que me gusta mucho para viajar. Es de, no te caigas, es de plástico, por eso me gusta mucho. Estos dos brocha y pincel de Mercadona, porque bueno, para lo que voy a hacer tampoco pido mucho. Máscara de pestañas que me chifla. El de Lina Bocardi, que es el tono rosa pink o... No, perdón, rosa claro, que digo yo, me estoy inventando un nombre. Cualquier cosa que te hagas, la verdad que es bastante socorrido. El liner, el de Catrice, que me gusta mucho. Un lápiz negro y un lápiz verde, pues bueno, por si acaso, pero vamos, no creo que le eche mucha mano. Y una brochita de Better que está aquí al fondo para difuminar, pero vamos. Como digo, no creo que me complique mucho la vida, me voy a echar crema y a maquillarme un pelín porque vamos a cenar. Y tampoco me voy a arreglar demasiado porque cuando termine de cenar seguramente daremos una vueltecita. Y no sé, porque mi cuñada está embarazada de 7 meses, tampoco creo que demos aquí la vuelta al ruedo, pero bueno, algo así divertido haremos, ¿por qué no? Pues nada, nos vemos en un ratito. Una cosa... No se me ocurre a mí decir, en ese viaje no se me ocurre a mí decir. Vámonos a dormir dos horas. Desde la noche en la niebla te quiero matar. No te das cuenta de lo que vale. Hemos una tontería. No dejando que se escape. A cantar distinto, o vestir a especial de mar, Brasil y Moreno. Buenos días. Hace mucho sol aquí en la terraza. Hoy hace un buen día. Hoy no hace viento. Ni hace viento. ¿A dónde nos vamos ahora? Ahora vamos a ir a las cuevas de Nerja. Y después de las cuevas de Nerja, a la plaza Verano Azul, a ver el barco de nuestro queridísimo Chanquete. Y hoy repetimos comida en el Ayo. Estaba buenísimo. Chuparse los dedos. Pues nada, vamos a ver si vemos al Tito hoy. Al lío, a ver si vemos a otro. Aspiraña, yo creo que aspiraña. No se ve nada. ¿Dónde estás, Miguel? Estamos a oscuras. No te veo. Aquí Iberdrola todavía no ha metido la luz que tienen que meter. No, no se ve muy bien, pero esto es... En persona, esto es impresionante. Y hacen las canciones y todo eso. Sí. En el mes de junio. Han bailado gente muy importante. Joaquín Cortés, también. Ahí está Miguel, pero no le vemos porque no se ve nada. Soy el hombre invisible. Impresivo, lo mal. Impresionante la cavidad de las cuevas de Nerja. En todo su esplendor. Viendo las estalarmitas y las estalactitas
intentando unirse y formar un arco muy fuerte dentro de la cueva. Qué artista. Como la vida misma. Qué artista. Estamos de camino para casa, llevo el sol ahí detrás. Tengo a Miguel ahí haciéndome tontería. Y nada, ha sido un fin de muy chulo. Estamos todos muy tristes, ¿verdad? ¿Cómo estáis de tristes? No salgas con tantos kilómetros, que vamos a 200, que luego la gente. Aquí está mi sobrina en este bombo. Y nada, pues ha sido un fin de muy bonito, pero ya bueno, habrá más, seguro, más y mejor.